Estamos en Millana y me acordé que no estaba grabando y le dije a Eduardo, ay, se me olvidó grabar, y Eduardo, ¿qué? Algo a ver. Mostramos la bolsa de lo que compramos. It's something. Seguimos el tema, ¿verdad? Yummy. Vamos sin billete. No estoy segura. Y este outfit es de domingueo al máximo. If you know, you know. Llegamos ese rato del paseo de la tarde y I am out. Quedé demasiado cansada, pero mi mamá tiene rato pidiendo Aperol, entonces I'm gonna fix her an Aperol. Y obviamente para mí también. So let's do that. Monday. Hoy estoy comenzando el día un poco floja, bueno, la semana mejor dicho. Estoy hasta lenta, pero bueno, dije no me voy a presionar por empezar el día. Thank God for flex hours at work, of course. Entonces nada, dije como que me voy a hacer un cafecito, que by the way hice un strawberry latte. Are you kidding me? O sea, sí me gustó. Dejo el review para otro día. Pero sí me gustó, está rico, me lo estoy tomando. Y dije, creo que antes de trabajar voy a hacer un poco de grounding. So I'm just gonna journal something, ¿no? Y decidí abrir, o sea, sacar este journal, que es Becoming, es de Michelle Obama. Y me ha gustado mucho, o sea, lo tengo desde hace mucho tiempo y no lo usé. Y más bien ahora lo estoy como retomando. Y detrás, o sea, en la parte de atrás del libro, encontré esto. ¿What?
Es algo que yo llené en 2021. Este kit de carta me lo regaló Laura, me lo regaló Lalita, como para hacerme una carta. Creo que fue en mi cumpleaños o en diciembre, no me acuerdo. Creo que fue en diciembre. Un ejercicio que es básicamente escribirme una carta a mi yo del futuro. Y se supone que no podía abrirlo hasta el 31 de 2022. Hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, yo escondí esto tanto que no lo vi hasta ahora. Are you kidding me? Está sellada. I'm so excited. Estoy muy nerviosa. O sea, I don't even remember where I've grown. From me to me, it is quite long. O sea, literal está todo lleno. Hell. Oh my gosh, escribí, this year I'll be 30. I'm already 32, bitch. Are you kidding me? Wow. It is really interesting. It is really interesting. Como que siento que muchas de las cosas que me escribí a mí misma son cosas que aún tengo que mejorar. Y sobre las cosas en las que estoy agradecida son cosas por las que todavía hoy estoy agradecida. Entonces, como que es interesante. ¡Wow! Siento que esto fue un regalo. This was definitely a gift. Bueno, I'm gonna start doing this. Voy a elegir que sí, uno de los ejercicios. Y luego ya voy a empezar a trabajar. Because, I mean, I must. Estoy haciendo tajaditas. Como que no sé. Se me antojó. Con mis arroz. Y carnita. Venimos al cine. Y este es un cine en el que hay comida. So we're doing hot dogs today. Chili hot dog. Y palomitas de rufle. Estuvo muy buena la película. O sea, como que no tenía cero expectativas. Cero expectativas. I don't know, it just looked like a big budget movie. And I don't know, I just didn't thought it was gonna be that good. And it was good. Nos divertimos bastante. Y ahora estoy jugando a little bit of Howard's Legacy. Casi mato a alguien.